Gente, acabo de volver del Parque Rivadavia a cambiar figuritas y me dieron esta figurita así. Esto es una figurita trucha. Acá me acaban de estafar. Esto es una completa estafa. Tengan mucho cuidado. Estas figuritas, mira, mira acá también. Estas figuritas son truchas. Hay gente que las imprime ahí a la vuelta del parque. Hay un tipo que tiene una impresora en su casa. Fíjense ahí. Tengan mucho cuidado, por favor, por favor. Gente, hoy tenemos un día importante respecto al álbum del Mundial. Y es que el otro día con Rosy fuimos a lo que vendría siendo el Parque Rivadavia, de Rivadavia Park. Fuimos al Parque Rivadavia, una plaza grande, porque no es un parque, es una plaza, donde fuimos con nuestras repetidas, que eran más o menos estas, ponle un poquito menos, o sea, sin este de acá, eran cuatro nomás, donde yo las dividí por grupo A, grupo B, grupo C, D, E, F, G, H, o sea, dos grupos cada toquito. Y fui a cambiar figuritas, fuimos con Rosy a cambiar figuritas, Tuki. Gente, vamos a darle átomos, tío, a darle átomos, chavales. Vamos con la chavalería, chavales, a darle átomos, chaval. Pero antes, gente, sponsor time. Gente, el video de hoy está sponsorado por Jamtas, que les ofrece una oferta especial para obtener $7 al instante. Lo único que tienen que hacer es ingresar al link que les voy a estar dejando en la descripción, registrarse y así obtendrán los $7. Lo que sí, sean rápidos porque solo los primeros 1000 usuarios obtendrán la recompensa. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué es Jamtas? Es una aplicación para ganar dinero de una forma bastante sencilla. Así que si estás interesado en ganar un dinerillo sin necesidad de moverte mucho, quédate a escuchar esto. Con Jamtas, lo que puedes hacer es completar tareas sencillas como, por ejemplo, testear aplicaciones, tomar encuestas, traducir frases cortas, ver anuncios, y así la aplicación te va a pagar. A cambio de realizar esas tareas, obtenés Jam Tokens, que es una criptomoneda que puedes retirar apenas ahí al toque que lo obtenés. Es decir, que no hace falta llegar a un monto específico, sino que la puedes retirar cuando quieras, o puedes también holdearla, esperar, digamos, ahí a que se mueva y, bueno, obtener por ahí un poquito más. Jamtask está buscando informar a gente, ayudarla para que pueda entender este tipo de cuestiones, así que te recomiendo chequear sus redes sociales para así poder informarte mucho mejor. Así que nada, gente, si quieren hacerse un dinerillo extra, les recomiendo Jamtask, dejándoselo con el link que voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, gente, los dejo con el video. Álbum de Mundial, gente. Bueno, les cuento, el otro día fui al Parque Rivadavia, fui a cambiar figuritas, donde, bueno, Doctor Ivo mostró su video que había ido a cambiar figuritas. Llegamos, mucha gente para cambiar figuritas. Gente, había gente de todo tipo, había de todo tipo. Había un tipo que llegó al principio. Va, pero les cuento el contexto primero. Día antes de cambiar las figuritas, que fue el sábado, el viernes yo prendo stream, me habla un seguidor diciendo: Bofe, te voy a conseguir figuritas para que completes el álbum. Me dijo: pasame la lista de las que te faltan. Le pasé una lista de 120 figuritas, o 129 creo que eran exactamente. Me consiguió poco más de 50. O sea, una locura la cantidad de figuritas que me mandó. Una locura. Me mandó una cantidad de figuritas impresionante. Nada, caí en la juntada, ya de las 130 que faltaban, 50 ya las tenía. Había que cambiar las otras 80. Bueno, nos pusimos ahí con Rosy, con él estuvo un ratito. Después nos quedamos solo con Rosy a cambiar, gente, lo que suponemos que son todas las figuritas que nos faltaban para completar el álbum. Algunas negociamos por más, tipo, che, mirá, te doy 3 por una, te doy 2 por una, un escudo 4, ponele. Algunas por ahí decía, bueno, mirá, yo tengo algunas que te faltan a vos, vos no tenés ninguna que faltan a mí, te las cambiamos por random. O viceversa, por ahí el otro tenía una que me faltaba a mí, yo no tenía ninguna que faltaba a él, bueno, te las cambié por random. Pero, gente, creo que acá tenemos todas las figuritas que faltan para completar el álbum. Así que, nada, vamos a proceder a pegarlas. Igual, yo dejaría la selección argentina para el final. Miren también la que conseguí. Miren la que... Ah, bueno. Miren las que conseguí. Conseguí a Messi, gente. Y también conseguí a esta, gente. Estas de las de Coca-Cola. Este es Luka Modric. Nada, estas son 8. Así que, nada, vamos a esperar a ver si... A tenerlas todas, pero tengo que empezar a tomar más Coca-Cola. Por otro lado, gente, miren esto. Miren la que conseguí. Acá tengo, en este sobre, tengo unos folios donde tengo, por ejemplo, esta especial, Neymar común. Tengo esta especial, leyenda, perdón, no. Pero también tengo a Luis Suárez. ¿Vieron el pedacito de Suárez? Lo tengo en este folio amarillo. Miren, gente, la figurita que me cambiaron el otro día. Me la cambiaron, pero tipo, por así decirlo, creo que por un escudo 2 y 10 cartas random. O sea, nada. Miren la que me han dado, gente. ¡Oh! Tengo finalmente, gente, a Luis Suárez completo plateado, amigo. Esto es una banda. Esto es una banda. Tenemos mucha, gente, muchas figuritas para pegar. Son todas estas las nuevas. Vamos a tener para rato. Así que, tranqui, no se desesperen. Les voy a contar después las últimas 3 que me quedaban. Las 3 últimas figuritas que me quedaban para completar el mundial, el álbum de mundial, eran figuritas, gente, muy random. Tipo, una era esta en particular, Francia campeón del 1998. Otra era el escudo de Portugal, que no sé si es este de acá, creo. Sí, este escudo de Portugal. Y otra, gente, era la número 15 de Ghana. La de Francia, al final, porque, claro, hubo momentos donde los seguidores me decían, bueno, ¿cuáles te faltan? Me pongo a buscar. Y por ahí se iban y recorrían y caían y decían, Bofe, te conseguí esta. Digo, ¿what? Y bueno, al final del día, estábamos por cambiar esta de Francia. Un par, viste, unos rancio ahí, me dijeron, esa no la vas a conseguir, a esta hora no la vas a conseguir. Pensá que nosotros fuimos a las 4 y nos volvimos a las 7. Perdón, a las 8 y media terminamos. No, a las 5 fuimos. A las 5 llegamos y nos fuimos a las 8 y media. 3 horas y media cambiando de figuritas. Claro, cuando fuimos ya era de noche, hacía frío. Bueno, cuestión. Miren lo que tengo acá. Tuki, la conseguimos, gente, 2 veces. Porque, claro, 2 seguidores distintos nos la consiguieron. Cayeron 2 diciendo, vos te conseguimos la de Francia. Y con Rossi nos quedamos como...
¿y qué hacemos? Y claro, no íbamos a decir uno, bueno, jodete, llévatela. Uno la cambió por, no sé, como 3 escudos. Le dije, uy, pará. Cosito, tomá 3 escudos míos. Les cuento, había un tipo en el Parque Rivadavia. Ni bien llegabas, o sea, bien en la punta, justamente para esperar a las nuevas presas, a los nuevos pichones. Tenía puras doradas el tipo. O sea, puras cartas especiales. Puras figuritas especiales. Un escudo lo cambiaba por 3 escudos. O por 2 escudos. Y vos decís, ¿por qué? Y te decía, no. Porque yo de cada escudo lo tengo 3 veces. Y si yo te lo cambio, por ejemplo, hay un escudo que lo tengo una vez y te lo cambio, me quedo sin escudo. Hijo, amigo, me da igual. O sea, un escudo vale un escudo, no vale 2 o 3. Si vos te quedas sin escudo, bueno, andá y lo buscás, pero no es mi problema, ¿me entendés? Entonces, claro, lo quería tener repetidos 3 veces cada uno. Tenía como creo el original y 3 veces repetidas. Un chanda, amigo, un chanda. Entonces, claro, se reaprovechaba porque si vos la re necesitabas esa, ibas y se la cambiabas. Ah, gente, eso también. Vieron que Doctor Yo hizo un video diciendo que le habían dado figuritas truchas. Me pasó algo mientras cambiaba, porque además, claramente ese video ha logrado que mucha gente fuera a cambiar figuritas y claramente mucha gente seguramente ha estado atenta a que no le den figuritas truchas. Bueno, fíjense esto, gente. Yo cuando veía así las repetidas, me fijaba, a ver si llega a notar alguno. Me fijaba que hay alguno, no sé si se llega a notar en cámara. No, en cámara creo que no se llega a notar. Pero fíjense acá, mira la parte de atrás. Notan la diferencia, ¿no? Que esta de acá, perdón, es mucho más intensa que esta. Tipo, tranquilamente vos podrías pensar que una es trucha y la otra no. En el sol, cuando da todo el sol de frente, esta se renotaba re oscura y esta se renotaba re clara. Y es como, ay no, que no hayan visto el video de Doctor Yo. Van a pensar que soy un ladri, un estafador. Y nada, me dio como miedito de que la gente pensara que yo era un estafador. Pero posta, ni me cuenta, no sé. Qatar completo. Ecuador, vamos con el último Ecuador que es este de acá. Vamos con Ecuador acá. Ecuador completado. Vamos con Senegal. Ya ahora que te toca Messi, que suerte tuviste. Ey, de hecho, no me tocó Messi. La Messi que tengo, no me tocó. La tuve que cambiar. Lo cual no me parece tan piola. O sea, tengo ganas de seguir abriendo sobres para que me toque Messi. Solamente para que me toque Messi. Está bueno, la tengo. Pero me gustaría que me toque. Me gustaría que me toque en un sobre. Senegal completado. Espero, gente, ya les digo, completarlo, ¿eh? Porque si no lo completo, significa que alguien me cagó. Holanda completado. Inglaterra completado. Irán completado. Amigo, mira, dice ir Irán. Volverán. Acuérdense que Argentina lo dejo para el final. Es más, gente, soy capaz de no pegar la figurita de Messi. Estados Unidos completado, gente. Seguimos con Gales. Gales falta uno solo. ¿Será la 15 Gales esta? A ver si me cagaron. Sí, eran las 15 Gales. O sea, no me cagaron. Gales completado. Arabia Saudita completado. Falta el escudo. ¡Ay, faltó el escudo! Entonces no. Ok, este no está completado, gente. Volvemos. Pará. Gracias por avisar. ¿Qué es este escudo? Encima el escudo dice SAF. Amigo, nada que ver. Ahí está. Ahora sí, Arabia Saudita completado. Vamos con México. Amigo, Francaster. México completado, gente. Tuki, México completado. Vamos con Polonia. Ok, vamos a buscar todas las que dicen Pol. Pol como el youtuber. Pol, por. Polonia completado. Vamos con Francia. Gente, Francia completado. Vamos con Australia. Vamos con Australia, tío. Aquí tenemos Australia. Vamos a pegar la figurita, tío. Otra Australia. Mira, Australia 3. Posiblemente Australia no se complete, ¿eh? No sé, che. Yo tenía ganas de hacer un rediseño de las figuritas del mundial. Como hizo Doctor Yo. Pero manteniendo. O sea, mi idea sería como agarrar este estilo. No hacer una fruta de, no sé, mandar fotos re mega elaboradas con de todo, es porque un montón. Australia completado. Vamos con Dinamarca, nos faltan 3. Esta la tengo, esta ya la tenía, la 18 de Dinamarca. Ya la tenía cualquiera. Ahí va, Dinamarca completado. ¿Ustedes qué tal, gente? ¿Qué tal su día? ¿Cómo fue su comienzo de semana? Lunes para mí con sabor a raro. Con sabor a miércoles por ahí. Con sabor a media de semana. No lo sentí como muy lunes, como que arrancó la semana hoy. Lo sentí como un día más. No sé, me levanté, laburé bastante. Me levanté temprano. Fue un día raro para mí, no sé. Pudo haber sido mejor. Ok. Túnez completado. Vamos con España. El escudo de España. Mira, ¿ves? Este ya lo tengo 2 veces. Ah, ya lo tengo pegado. Ay, me asusté. Dije, lol, no lo tengo. Me asusté. Vamos con estas 3. España completado. Vamos a Costa Rica. El país de streamer que no sabe pronunciar la R. Joda, brody. Ey, yo nunca lo descansé a Rodesel por no pronunciar la R, porque siempre me dio cosita. Pero cuando vi que él mismo se autodescansaba, dije, ok, listo. Si él se descansa, significa que se la banca, digamos. Como que se puede, como que está validado. Así que nada, jaja. ¿Cómo no vas a pronunciar la R, flaco? Joda. Costa Rica completado. Alemania completado. De Japón son 3 nomás. Amigo, los álbumes de mundial te puedes encontrar con japoneses muy atípicos, literal. Tipo, es como que son muy raros todos. Como que todos tienen pelo muy distinto. Acá tenés un colorado. Acá tenés uno rubio. Acá tenés uno con pelo súper, súper negro. Acá tenés uno con un peinado de anime. Acá tenés uno con orejas grandes. Es como que son todos muy distintos. Mira este. Amigo, este es un jugador de LOL. Están todos repetidos. Japón, gente, completado. Mira, de Bélgica ya tengo 5 figuritas de Bélgica. ¿Por qué? Sí, gente, es probable que complete las figuritas de Coca-Cola antes de pegar las figuritas de... Antes de pegar las figuritas de Argentina. Bélgica completado. Canadá completado, gente. Canadá completado. Vamos con Marroco. Mira, la 19 de Marroco la tengo 2 veces. No, mira, la cantidad de figuritas repetidas que tengo. De hecho, gente, se viene video. Me estafaron con las figuritas del mundial. Hacemos una parodia del de Doctor Yo. Tipo, ponemos acá. Todas estas las cambié repetidas. Tipo, hago así, pongo la lista de las figuritas repetidas.
Se ponía a llorar. Amigos, son muchas figuritas que posta tengo repetidas. Marruecos completado, gente. Marruecos completado. Ey, ¿vieron el...? Bueno... Figurita trucha. Miren, gente. Esto de acá, esto de ahí abajo, es de una figurita trucha. Me acaban de robar, gente. Me acaban de robar con una figurita trucha. Gente, Croacia completado. Completadísimo. Brasil. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Fabinho. Let's show the world where we're from. Let's show the world we are one. Listo. Brasil. Tuki. Brasil, gente, completado. ¿Se imaginan, gente? Pego todo el álbum de figuritas. Todo, todo, todo. Y la última que pego es Messi y la pego mal. ¿Se imaginan? Dejo a Messi para el final y la pego mal. Me mato. Vamos con Suiza. Suiza me faltan solo dos. Amigo, eso me pasó en un momento en la cuando fui a cambiar figuritas. Un chico al final, cuando ya me faltaban dos figuritas, que me dice, y a mí me faltan pocas, me falta el escudo de Serbia. Y yo me acordaba que el escudo de Serbia tenía repetida. Fue como, le faltan tres, ponle al chico y a mí tres. Él tenía una que me faltaba a mí y, a él, y yo tenía una que me faltaba. Y fue como, no, amigo, justo esa. Como que el chico solamente quería escudos, porque le faltaban dos escudos. Pum, el escudo de Serbia, yo lo tenía repetido. Fue hermoso, momento hermoso. Gente, Suiza completado. Amigo, ¿cómo te cansa la vista esto? Quiero parar ya. Gente, Camerún completado. Yo acá me falta menos. Vamos con Portugal. Cristiano Ronaldo. Portugal, gente, completado. Otro país completado. Ya acá me faltan menos. Gana. Ah, me faltan tres países. Gana Uruguay y Coso, Corea. Gana 9, Tuki. Y completamos el país de Ghana, mano. Gana completado, gente. Completado con N. Bueno, faltan dos países, gente. Uno de esos dos es Uruguay, que nos faltan estas tres figuritas por pegar. Si de Corea faltan más de tres, yo acá tengo tres nomás. Si faltan más de tres, sonamos, Sonamos. Uruguay, gente, completado. Y ahora sí, Corea completado. Todos los países completados menos, obviamente. Amigo, justo. Falta Argentina que lo complete. Que bueno, las voy a pegar al final. Porque todavía tengo algunas que otras para pegar. Por ejemplo, los estadios que vamos a pegarlas a continuación. La 8, la 13 y la 11. Y ahí completamos los estadios. Gente, estadios completos. Estadios completos, pelota completa. Sigamos. Vamos con las leyendas. Con las selecciones campeonas. A mí no puedo creer que ya completé el álbum de mundial. No puedo creer. Como, o sea, no lo completé ya, pero como que ya tengo todas. Son tres selecciones, tengo cuatro. Ah, no, son cuatro. Pensé que eran tres y tenía una repetida. Bueno, Argentina 78. Esta figurita vale mucho. Entonces también como que les costó dármela. No, esta está medio fea, ¿eh? Gente, me vendió una figurita trucha. Esta es una figurita trucha. Mirá, la puedes ver ahí. Esto, ¿ven? Esto es trucho. Esta figurita es trucha. Esta figura es trucha. Re mentirosa. Y ahora tenemos esta. Gente, pegamos una de estas de acá. Pegamos a Modric. Estamos para pegar a Luka Modric. Me da cosa pegar esta figurita, ¿vale? Porque encima hasta los bordes son. Miren cómo son los bordes. Son redonditos. Uno se llega a ver mucho. ¿Ven que son redonditos? Mirá, amigo. La despegas, mira cómo es atrás. Nice. Ok, bueno, esta la quiero pegar bien, ¿eh? Así que esta me voy a poner focus. Amigos, son transparentes las figuritas. Tipo, la vez de cerca son transparentardas. Gente, la primera de las de Coca-Cola pegada. Esta la quiero guardar, esta la voy a conservar, esta la voy a poner en un cuadro. Ponían un cuadro. He pegado todas estas. Han sido muchas figuritas, gente. A ver cuántas pegué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40, 43. 46, 40, 50, 55, 60, 63, 65, 68, 70, 73, 75, 80, 85, 90, 93, 96, 98, 100, 103, 106, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 121 figuritas. Amigo, 121 figuritas. No sabes contar qué pedí. ¿Qué acabo de hacer? Contame raro. Conté lo mismo, amigo. Ya está. Bueno, gente, acá tenemos Argentina completa para pegar. Estas son otras repetidas que nos quedaron. Así que estas son las repetidas como especiales que tengo. Les cuento, tengo Francia, este estadio, dos escudos. Ahora vamos a sumar este escudo también y este escudo también. Tenemos cuatro escudos repetidas. Estas que las voy a llevar después. Y tengo que pegar este todavía. Pero no sé si pegarla ya. La voy a guardar acá con las Argentinas. Que estas son todas las que tengo que pegar. En vez de poner las Argentinas, voy a poner las que tengo que pegar en general. Bueno, entonces nos quedaría así. Repetidas por pegar. Me falta pegar estas dos todavía. Falta pegar bastantes, amigos. Y bueno, esto lo voy a dejar acá con el otro álbum. El álbum de Messi, que lo tengo, por si se preguntan. Sigue estando acá presente con todos los Messi pegados. A mí este álbum es histórico. Gente, acabo de volver del Parque Rivadavia a cambiar figuritas y me dieron esta figurita así. Esto es una figurita trucha. Acá me acaban de estafar. Esto es una completa estafa. Tengan mucho cuidado. Estas figuritas, mira acá también. Estas figuritas son truchas. Hay gente que las imprime ahí a la vuelta del parque. Hay un tipo que tiene una impresora en su casa y las manda al zapatero a que le impriman las cosas acá de Panini. Y nada, le ponen esta calidad para que parezcan originales, pero en realidad son truchas. Fíjense ahí. Tengan mucho cuidado, por favor.